Muy buenos días, son como las 4 de la mañana y hoy es el día de la mudanza. Esto es muy irónico porque mi último vídeo era como mi setup tour y ahora mi setup está literalmente con como 5 bolsas. Mi silla ha desaparecido y tengo que estar sentado en mi cama. Vale, déjame explicarte qué está pasando aquí. Básicamente ayer le pagamos a como un tío con una furgoneta grande que da un amigo de un amigo de un amigo. Lo que hizo es coger en plan todas nuestras pertenencias y lo que tengamos. Cogimos la tele, las sillas, una mesa. Lo que hará ese tío es hoy conducir todas nuestras cosas a Barcelona, o al menos eso esperamos. Esperamos que no nos robe todas nuestras pertenencias que tenemos jamás. También nos mudamos a Barcelona. Creo que ya lo he dicho en muchos vídeos antes, pero sí. Y Barcelona está como, no sé, 9 o 10 horas conduciendo en coche. Por eso sí, nos espera un gran día de estar conduciendo horas sin parar. No sé, tengo cara de sueño. Me desperté a como las 3 de la mañana. Esto es horrible. Sí, aquí podemos observar el salón totalmente vacío. Aquí podemos ver que ni siquiera está la tele. Después nos fuimos a por el coche, ya que todavía teníamos un par de cositas que nos queríamos llevar con nosotros. Si escuchas atentamente puedes escuchar un gallo de fondo, ya que eran como las 6 de la mañana. Conducimos a nuestra casa, aquí podemos ver todas las cosas que nos queríamos llevar con nosotros. Por eso sí, dejamos todas esas cosas en el coche y por fin fue hora de empezar el recorrido de como 10 horas hacia Barcelona. Vale, hemos salido del coche, no sé, para mear y para andar un poquito. Ahí hay una gasolinera, estamos en como el culo del mundo y hace un frío que te cagas y me estoy cagando y hace mucho frío y... Después de tanto frío, con suerte empezó a subir el sol un poquito. Significa que era hora de ponerme mis gafas de sol épicas. Y básicamente desde aquí continuamos en plan puramente por solo naturaleza, montaña. Creo que no he visto tantos árboles en mi vida. Pero brevemente paramos en otra gasolinera de nuevo para que Pelusa haga un pequeño pipí. Y todos nos comimos un par de bocadillos que ya nos había preparado Mamu en casa. También había una luz bastante épica y puramente por aburrimiento empecé a hacer un par de fotos analógicas. En mi opinión molan bastante. Si quieres ver más fotos analógicas me puedes seguir en mi Instagram analógico, Calvin Analog, spam épico. Continuando la aventura, Mamu se quedó dormida en muchas montañas. Después de eso, Pelusa también se quedó dormida en mi pierna. Y al amanecer, por fin llegamos a Barcelona. Vale, pues básicamente hemos llegado hace como, no sé, una semana y media, hace como 2 semanas más o menos, a nuestra nueva casa. Con suerte el argentino con la furgoneta no nos ha robado todas nuestras pertenencias. Por eso sí, rápidamente a continuación os daré un pequeño house tour de la casa y os enseñaré un poquito el sitio. Entrando por aquí podremos observar que tenemos como una pequeña terracita, patio. Espero que no me podáis encontrar, por eso voy a cerrar la puerta. Como podemos observar, tenemos muchas sillas y una mesa para cenar o algo, no sé, nunca hemos cenado aquí todavía. Vale, entremos a la casa. Sí, básicamente en como las últimas 2 semanas hemos estado haciendo reformas en la casa porque básicamente el sitio era bastante barato, pero habían en plan... cosas, juguetes de niños por todos lados y todo era un desastre. Aquí podemos ver nuestras maletas, muchas cajas de mudanza. Aquí podemos ver mi Pelusa, que no sé cuándo era la última vez que salió Pelusa en el canal. Este es mi iMac G3 con el que edito todos estos vídeos.
Era una broma. Esta es la mesa en la que sí cenamos en vez de la de afuera. Esta mesa ya estaba en la casa y no sabemos qué hacer con ella, por eso está aquí de mientras. ¡Cocina! Aquí tenemos una puerta, espera. Aquí se puede salir al exterior, ¿se ve todo muy blanco? Ya sé. Creo que acabo de pisar una caca de pájaro. Vale, creo que eso era el review de la planta 1 de la casa, por eso subamos. Como podemos observar, es mi mamu. Sí, este es el cuarto de mis padres. Tienen una cama y no mucho más. Siguiendo, esta es probablemente la habitación más interesante de la casa. Es el estudio de Papu con sus cámaras analógicas. Sí, como podemos observar, todas estas cajas tienen en plan cosas interesantes. Por ejemplo, todas estas cajas son carretes caducados para cámaras viejas, tenemos una gran colección. Probablemente ya habré enseñado algunas fotos analógicas en el principio del vídeo, por eso... Sí, de hecho creo que ya hemos abierto nuestra tienda digital online para comprar cámaras. Por eso pondré el link aquí y en la descripción si quieres comprar una cámara analógica y estás en Europa, porque creo que no enviamos a Latinoamérica porque el envío es muy caro. Continuando, aquí tenemos el cuarto de baño de Mamu y Papu. Aquí podemos ver dónde se lavan los dientes, muy épico. Y aquí está el váter para cagar. Una bañera que no sé si jamás han utilizado porque siempre se duchan en mi ducha que está ahí arriba. Por eso sí, continuando a mi ducha que está aquí arriba. Y esta es la planta alta en donde vivo yo. Aquí tengo todas mis zapatillas, son demasiadas. Espera, que enseño primero probablemente lo más interesante, digo lo menos interesante, que es mi cama, que es de chicas y es rosa y no me importa, llevo pantalones rosas y... Sí, este armario está totalmente vacío. Vale, aquí es en donde yo haré en plan mi estudio y mi oficina y me pondré en plan una mesa para... Eso hizo mucho ruido. Probablemente pondré en plan un setup, quitaré este sofá porque es viejo y asqueroso y huele un poco mal. De hecho aquí ya había como una mesa y guitarras del tío que vivía aquí antes. Y en la oficina de abajo de Papu habían dos camas que quitamos ya que el dueño de la casa nos dio como un garaje gigante. Sí, todo esto es un desorden. Estas dos cajas son mi armario. Aquí tengo mis cámaras. Como último y más épico, tengo mi balcón aquí arriba. Bueno, todas las plantas tienen un balcón, pero este es el más épico porque estamos muy arriba. Sí, básicamente tengo vistas directas al mar. De hecho, estamos en plan justo enfrente del mar. Si corres, llegas en como 5 segundos al mar. Aquí abajo tengo un sitio para tumbarme y que me dé el sol. No veo nada. Me duelen los ojos. Y aquí tengo una pequeña mesa con sillas en las que me voy a sentar y hacerme cómodo. Básicamente ayer fuimos al mar y grabé un montaje épico para poner de outro ahora mismo. Por eso, sí, dale like, suscríbete y nos vamos al mar. Sí, adiós. Quiet since you left, so don't bother. This is how I feel now. I never.